Miren, nos encontramos en Tangamandapio. Aquí en Tangamandapio, Michoacán. Que Alexis quería venirse a tomarse unas fotos aquí con la estatua de Jaimito el Cartero. Miren. Ahí está. En memoria de Jaimito el Cartero. Aquí en el pueblo de Tangamandapio le rinde homenaje póstumo por haber dado a conocer nuestro municipio a nivel internacional. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Les saluda su amiga Sandy. Feliz día. Hoy día 8 en Estados Unidos se celebra el Día de las Madres. So happy Mother's Day. Nosotros hasta el día 10, que es el martes, pero aquí estamos. Nos vamos levantando, bañando y arreglando. Estoy aquí, estamos en la casa de mi papá y vamos a estar desayunando ahorita, almorzando taquitos de cabeza. Que les tenía un antojo desde el año pasado, que estuve aquí y comí eso. Y pues vamos a ver qué nos trae este día. Vamos a estar visitando el mentado Hazer aquí en Michoacán. Dice, dile a la Lois y me da una pastilla, ya no aguanto mi cabeza. Le duele mucho la cabeza y no, él nunca se queja de la cabeza. Es el sol, yo pienso, de ayer. Sí, también el sol, porque sí está muy en México y Starbucks. Miren lo que me trajo mi hermano. Starbucks. Me complació Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Starbucks. Juan Carlos dijo que la mitad era bien. Ay, sí, tú, mira. Starbucks. Gracias, Juan Carlos. Again, otra vez. Ay. Miren, Estela está torteando exclusivamente para mí. Miren, ricas. Y dijo que me las va a hacer infladitas, ¿eh? Aquí sí se come bueno. Hechas a mano, miren, ¿eh? Esto no es de diario. Uy. ¿Te gustó? Mi hija molestando allá a Juan Carlos. ¿Su tío? ¿Su tío? ¿En ese? Sí, tío. Y si Juan y Juan no sabe, pues cuando están bien cocidas. Allá está la carne, ¿no? Ah, no, esta salsita. Bueno, taquitos de lengua. Consomé. ¿Quién quiere soda para? Ah, yo de tortilla torteada. Vamos para la placita. Todos, mi tía Inés. Vámonos. Estamos entrando aquí a la placita, que hay tianguis hoy domingo. Para allá. Y es bien bonito porque... ¿Mande? Miren, y hay tianguis hoy, como les digo. Y ahí va mi tía, mi hermana, Alexis, mi papá y la Génesis. Estamos entrando a lo que es la placita aquí del pueblo. Mándale saludos a mi mamá Inés. Hola. No se ve por la oscuridad. Ah, no se ve, pero sí te ves. Oh, sí, ¿verdad? Si vienes para acá, también me está picando. Me está calando. No me chingues. Sí, te mira. Tomamos una foto en eso. ¡No! ¡La papá se mira! Y si les matan... ¡No, no, no! Venimos aquí a lo que es el geyser aquí en Ixtlán, Michoacán. So, vamos a meternos. Ahí está mi esposo. Van comprando ahí hielo para las bebidas. Y vamos a entrar aquí ahorita. A ver si está prendido. Dicen que no siempre. Entrada al geyser. Y tiene su hotel aquí para quien se quiera hospedar. Vamos a ver qué tal, a ver si está prendido. Si no, pues todos vamos ahí a disfrutar un rato aquí con la familia. hazer. Se puede ver, no sé si se logra ver aquí en la cámara, cómo sale hasta un hito de lo caliente que está ahí. Pero parece ser que el día de hoy lo tienen apagado el hazer aquí, que les voy a mostrar. Albercas acá también para los niños, nomás que esa agua se ve más sucia. Y aquí pueden ver, está apagado, pero normalmente cuando pues está prendido está el chorrote hasta arriba. No sé cuánto de alto de llegue, pero sí. Miren, miren, pueden ver, sale hasta humito. Me imagino que la agua está caliente, obvio, pero este es lo que es el hazer, más que ahorita pues está apagado, lamentablemente. Si no, pues nos tocaría ver el chorrote. Y allá están las albercas para niños más grandes, y pues acá donde anda Alexis ahorita. Allá está mi papá, la Loy, Estela y Juan Carlos, mi hermano. Y hace una calor que, ay, válgame, una calor viene. Y miren cómo ando yo con esas blusitas, pues está fresca. La blusita está fresca, no me da tanta calor, pero sí está caliente. El chiste es divertirnos, para eso vinimos de vacaciones. Ya nos vamos. Ya estuvimos aquí como una hora, una horita más o menos, y ya nos vamos a comer. Venimos a comer, a celebrar el Día de las Madres. Viene aquí mi madrina, mi otra tía Inés. Felicidades, la verdad, que estén reunidos, reunidas en esta bonita tarde. 2 días antes del Día de la Madre, como decía yo hace rato, hay que festejarlas todos y cada uno de los días que podamos. Y hoy es un gran día para hacerlo. Muchas felicidades a Sara, a Luisa, a Sandra, a María. ¡Felicidades! Gracias, Lady. Thank you. Como que no subí bien otra vez. ¿Acaso? Qué linda está la mañana. Como los machos mexicanos, está en tierra mexicana ahorita. No, voltea el teléfono. Pero mi corazón se quedó para que vuelva. Voy a llorar como a Chivillera. Good night. Good night. Buenas noches.